Iniciamos esta entrevista. Hoy conocimos de su parte a través de un comunicado que anuncia su candidatura para la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada. Queremos saber qué razones lo motivan a tomar esta decisión y cuándo la tomó. Bueno, mira, esta decisión, en los últimos días he tenido llamado de muchos empresarios a nivel nacional, ¿verdad? Y muchos amigos, y por supuesto, en consulta y plática con todo lo que es el gremio de UPANIC y todas las asociaciones afiliadas a UPANIC con sus directivas. Entonces, eso me incentivó de tomar la decisión, el apoyo de UPANIC, de todas sus directivas, el apoyo de muchos empresarios, y también, ¿me entendés?, empujando, ¿me entendés?, para que hacia el futuro, ¿me entendés?, los productores no solo tengamos un espacio en UPANIC, sino también el espacio de COSEP para seguir luchando por el desarrollo del sector agropecuario, pero también luchar por esas 26 cámaras, ¿me entendés?, que están en COSEP, que el día de hoy, ¿me entendés?, al día de hoy han sido golpeadas en los últimos 2-3 años el sector empresarial debido a medidas unilaterales que ha tomado el gobierno en contra de este sector, ¿verdad? Yo creo que el reto es bien grande, pero estamos dispuestos a trabajar, ¿me entendés?, desde COSEP, si llego a ser presidente, para buscar no solo la unificación de todo el sector privado y el sector empresarial de Nicaragua, sino también crear una agenda hacia el futuro, llevar al sector empresarial hacia el futuro, donde podamos garantizarle a los nicaragüenses y a nuestros colaboradores un empleo digno, con desarrollo y crecimiento, pero al mismo tiempo que podamos traer inversión a este país con estrategia para que a través de esa inversión podamos recuperar esos más de 500.000 empleos que se han perdido en los últimos 2 años, ¿verdad? Sabemos que es bien difícil en estos tiempos del COVID, ¿verdad? Pero también vamos a seguir luchando a como hemos venido trabajando desde hace 3-4 meses desde COSEP para ayudarle a los necesitados, para buscar estrategias para mitigar lo que es el contagio del COVID, ¿verdad? Desgraciadamente, como COSEP, como empresa privada, como UPANIC, estamos limitados, ¿verdad? Porque el gobierno es el que verdaderamente debería estar apoyando a todos los sectores para mitigar y parar esta pandemia, pero desgraciadamente lo hemos visto que desde el 2018 no había voluntad de ello, y por lo tanto nosotros hemos tomado este paso para seguir aportando a Nicaragua. Lo hice desde UPANIC por 6-7 años y ahora quiero hacerlo desde COSEP, ¿me entendés?, como un reto hacia el futuro para llevar, ¿me entendés?, y apoyar al sector empresarial y llevar al sector empresarial a una modernización para el futuro de los nicaragüenses, especialmente que esperamos en el siguiente año y medio tengamos un nuevo gobierno para que podamos trabajar, ¿me entendés?, los gobiernos, los diferentes poderes del Estado, los empresarios, la sociedad civil, en el verdadero desarrollo de Nicaragua y para que nos aseguremos que hacia el futuro no volvamos a caer en lo que hemos caído en el pasado. Y no solo eso, pero asegurarnos el desarrollo, la justicia, la democracia y la seguridad de todos los nicaragüenses. Michael, le pregunto, recientemente también don Mario Anón, presidente de ANIFODA, anunció su candidatura a la presidencia del COSEP. En el entendido de que en los próximos días, o bien antes de septiembre, que es cuando se llevan a cabo las elecciones del COSEP, y don José Adán Aguirre, que es el presidente de esta Cámara, anunciase en este caso su reelección, ¿podría haber un entendimiento entre usted o el presidente de ANIFODA, esto como para no dividir los votos entre usted, de Mario, y en este caso José Adán Aguirre? Bueno, primero que todo, mira, Mario Anón es un gran amigo mío, yo he trabajado, acordate que yo represento a UPANIC, que es el sector agropecuario, él representa a ANIFODA, que es las casas comerciales, la cámara que representa las casas comerciales que hacen todas las importaciones de agroquímicos, fertilizantes y todos los productos y maquinaria agrícola y productos que en el día a día necesita el sector agropecuario para ir mejorando su competitividad y su productividad, ¿verdad? Mario es un gran amigo mío, lo conozco de muchos años, él sabe que vamos a trabajar, tanto si él queda como quede yo, ¿me entiendes? Vamos a trabajar en un enfoque para llevar al COSEP al siglo XXI, siglo XXII, que es donde lo tenemos que llevar
hacia el futuro, ¿verdad? Pensar hacia el futuro y buscar esas cosas que tengamos que hacer hacia el futuro. Ahora, José Adán todavía, al día de hoy, no ha tomado la decisión si va a correr o no. Yo creo que tenemos que esperar qué decisión toma José Adán, pero hoy ya tenés dos candidatos, tenés a Mario Anón, que es muy buen elemento, ¿verdad? Me tenés a mi persona, y créeme que yo definitivamente voy a llamar, hoy tuvimos una reunión de COSEP muy buena, ¿verdad? Yo voy a llamar a Mario hoy en la noche para platicar con él, ¿verdad? Porque verdaderamente los dos venimos del sector agropecuario, y por lo tanto, vamos a luchar, no solo por el sector agropecuario, como te dije anteriormente, sino crear una agenda para que las 26 cámaras de COSEP podamos unificadas, ¿me entendés? Trabajar una estrategia hacia el futuro de COSEP, pero al mismo tiempo a crear esas condiciones para, como te dije, traer esa inversión extranjera, para crear esos empleos, porque vos bien sabés que al día de hoy ya llevamos más de 500.000 empleos perdidos y tenemos como empresarios y sector privado darle respuesta a esa gente. O sea, uno de los retos fundamentales, una vez que salgamos de este gobierno y se logre cambiar a través de elecciones limpias y transparentes, ¿verdad? Y observadas, ¿verdad? Que sean, ¿me entendés? Que los votos sean contados y tengamos este nuevo gobierno, tenemos que buscar una agenda como COSEP para que apoyara a ese gobierno nuevo, moderno, que venga y buscar cómo crear esas condiciones para salir de este atolladero que nos tiene, ¿me entendés?, el gobierno desde los últimos, hace 2 años, ¿verdad? José Adán Aguirre ha sido cuestionado por estos 13 años que lleva al frente del Consejo Superior de la Empresa Privada. No puedo omitir esta pregunta. ¿No considera sano de que él se apartara y dejara que otros líderes de cámaras empresariales se postulen a la presidencia del COSEP? Mira, primero que todo, José Adán, es cierto que ha sido presidente por muchos años, ¿verdad? Pero al final lo que ha habido ahí es que nunca en las elecciones anteriores de COSEP ha habido un candidato que corra por la presidencia, ¿verdad? Hoy tenés dos candidatos, primero que todo. Segundo, el trabajo que se hizo desde COSEP en los últimos años, aunque algunas cámaras no estábamos de acuerdo de ciertas cosas, como PANIC, que siempre se paró firme, ¿verdad? Pero al final de cuentas se trabajó en la agenda y todas las 26 cámaras de COSEP apoyaban esa agenda, ¿verdad? Por un lado. Entonces, es injusto decir que el culpable es José Adán de lo que pasó, ¿verdad? Aquí creo que el trabajo que hay que hacer hacia el futuro es no cometer esos errores que se pudieron haber cometido en el pasado, ¿verdad? Desgraciadamente, aquí también tuvimos un vacío de la sociedad civil y de los mismos partidos políticos que fueron también los que ayudaron a generar esas condiciones y la situación en la que estamos hoy en Carabobo, ¿verdad? Yo creo que hacia el futuro, lo primero que tenemos que hacer es, tanto el sector privado como el sector de la sociedad civil, el sector de los partidos políticos y todos los sectores, ¿me entendés?, que mueven este país, esta economía, tenemos que trabajar juntos para que no volvamos a cometer esos errores. Yo creo que es fundamental y es deber de todos los ciudadanos y es por esa razón de que yo me estoy lanzando como postulando mi candidatura a la presidencia de COSEP, porque quiero seguir aportando, ¿me entendés?, en el fortalecimiento, en la democracia, para la democracia, en el fortalecimiento, para que tengamos una verdadera justicia en este país, pero al mismo tiempo crear las condiciones para que el sector empresarial haga su rol, que es crear fuentes de empleo, crear riqueza y crear desarrollo en el país. Ahí es donde nos vamos a enfocar fuertemente, pero siempre trabajando coordinado con esas 26 cámaras que representa el COSEP, ¿verdad? Bien, pero dentro de estos cuestionamientos están esa alianza que la empresa privada sostuvo con el gobierno en los últimos 13 años. ¿Esto podría considerarse un error? Y para postularse a la presidencia del COSEP, ¿habría que considerar o reconocer este error como esta alianza que ocurrió en los últimos años con el gobierno? Mira, yo creo, el problema que aquí tuvimos no es, ¿me entendés?, solo el sector privado, como te dije anteriormente. El problema que tuvimos fue un vacío que hubo de muchos sectores que el gobierno no los permitía, ¿me entendés?, entrar, ¿me entendés?, a dialogar. Por eso te digo, uno de los pasos fundamentales que tenemos que pensar todos los nicaragüenses hacia el futuro es a través del diálogo. Acordate que el Papa Francisco siempre lo ha dicho, para llegar a un acuerdo, para llegar a un consenso, tenemos que dialogar. Y yo creo que ahí es donde debemos enfocarnos.
Yo creo que a través del diálogo interno de todos los sectores de la economía y del país, ¿verdad?, podamos dialogar, a través de ese diálogo, llegar a un consenso y saber que Nicaragua es primero y enfocarnos en ese desarrollo, ese crecimiento y, por supuesto, como te dije anteriormente, crear las condiciones para que esos 500 y pico de mil de trabajadores que han perdido su empleo hoy y muchos de ellos están en el exilio pasando penumbre, buscar cómo retornen a Nicaragua y crear esos empleos que tanto necesita esta gente para su subsistencia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí es donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Gili, estoy leyendo su comunicado de esta mañana frente al computador. Usted hace mención acerca de las confiscaciones y también la promoción de elecciones libres en el país. Michael Gili, si resultara ganador elegido, como presidente del COSEP, ¿qué aporte se podría hacer desde la Cámara Empresarial al respecto? Bueno, yo creo que primero que todo, si tenemos un sector empresarial unido como lo tenemos ahorita y lo seguimos fortaleciendo y acercándonos a otros sectores empresariales que no están en un COSEP, podás tener vos ahí un frente fuerte, ¿me entendés?, de empresarios, colaboradores, trabajadores, inversionistas y la misma sociedad civil que sea parte de todo esto, donde podamos todos juntos presionar para que se logren esos cambios, ¿verdad? Y que haya esa voluntad, ¿verdad? Vos sabés que el grito ahora de todos los nicaragüenses es en las reformas electorales y que salgamos de este problema a través de una lucha cívica. Y la lucha cívica más corta que yo conozco para poder llegar a ese cambio son las elecciones. Por lo tanto, tenemos que asegurar que las reglas del juego en esas elecciones sean las correctas para que los nicaragüenses estén incentivados de salir a votar y saber que su voto va a contar para elegir a esas nuevas directrices hacia el futuro que nos van a regir con el gobierno hacia el futuro. Ese es uno de los retos que tenemos, que hay que presionar. Ha sido muy difícil porque presión hemos puesto por todos lados, pero desgraciadamente, te vuelvo a insistir, el gobierno no ha querido, no ha tenido voluntad, pero eso no quiere decir que no vamos a quedar callados. Vamos a seguir en esta lucha, vamos a seguir empujando y presionando para que se den esas condiciones, pero al mismo tiempo unidos como sector empresarial y trabajando de la mano con las 26 cámaras que tiene hoy COSEP. Bien, y muchas gracias Michael Gili, presidente de UPANI, que nos ha ofrecido una entrevista esta tarde tras hacer de conocimiento público esta mañana que se postula como candidato a presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada para el próximo mes de septiembre. Agradecemos el tiempo por esta entrevista.